Buenos días, bienvenidos a este espacio virtual de AGDA de los sábados en la mañana. El día de hoy tenemos una conferencia que podría sonar algo atípica para una asociación de astronomía como lo es AGDA. Es una conferencia sobre el Premio Nobel de Química 2020 que se ha titulado Las tijeras genéticas para reescribir el código de la vida. Pero por una parte, un tema relacionado con un premio Nobel nos parece relevante para hablar de él, y además, cuando ustedes hayan escuchado esta conferencia, se darán cuenta que este tipo de tecnología de edición genética desarrollada por las ganadoras del premio Nobel tiene una serie de aplicaciones importantísimas en diferentes campos para la humanidad, y estamos seguros que hacia el futuro redundará también en beneficios, en aplicaciones, en nuevas tecnologías que tendrán que ver con la exploración espacial, con la permanencia del hombre en el espacio, con que podamos tener colonias algún día en la Luna o en Marte, seguramente con la modificación de microorganismos que puedan ser aprovechados en ambientes extremos, de plantas, etcétera. Una serie de tecnologías que seguramente esta tecnología nos permitirá abordar en el futuro. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Lina Zárate Bonilla. Lina es microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Hizo su máster en microbiología y genética molecular en la Universidad de los Andes. Personalmente la conocí en la Corporación Corpogen, donde trabajamos juntos, donde ella hizo su tesis de maestría. Y la he visto crecer científicamente. Luego Lina salió del país y finalmente hizo su doctorado en ciencias biológicas en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, y su tesis de doctorado en el Instituto Max Planck para Biología de la Infección en el Departamento de Ciencia de Patógenos y específicamente en el laboratorio de la doctora Emmanuelle Charpentier, una de las dos ganadoras del Premio Nobel de Química. Es por ello que hemos considerado que Lina es tal vez la persona más adecuada para hablarnos de este tema, ya que estuvo relacionada directamente con él. Actualmente, ella trabaja para una empresa consultora de la industria biofarmacéutica, la empresa Catanion en Berlín, Alemania. Le damos bien la bienvenida a la doctora Lina y esperamos que ustedes disfruten esta conferencia y les parezca importante este tema que hemos considerado digno de ser divulgado en nuestro espacio virtual. Muchas gracias y bienvenidos. Buen día, gracias por la invitación. Les voy a hablar de las tijeras genéticas para reescribir el código de la vida y en específico de una tecnología que fue recientemente galardonada al Premio Nobel de Química a dos investigadoras, la doctora Emmanuelle Charpentier del Instituto Max Planck y la doctora Jennifer Doudna de la Universidad de California en Berkeley, las cuales describieron y lograron diseñar una herramienta programable para realizar cirugías genéticas. Esta herramienta está compuesta por dos partes, la proteína Cas9, que es la que realiza el corte en la molécula más importante de la vida, el DNA, y un RNA guía que va a direccionar a la proteína Cas9 para que haga el corte en una región específica. Esta tecnología es reconocida como una de los descubrimientos más importantes en biotecnología y mucho antes de que ellas se ganaran el premio Nobel ya se usaba en diferentes áreas del conocimiento como herramienta de investigación. Para entender un poco más acerca de la tecnología les voy a describir qué es edición genética. Las tecnologías de edición genética que hay aparte de esta que se ganó el premio Nobel, la cual es llamada CRISPR-Cas9. Les voy a hablar de su fundamento, aplicaciones en medicina, otro tipo de aplicaciones e implicaciones éticas. Para entender un poco acerca del alcance de esta tecnología, tenemos que entender un poco el dogma central de la biología molecular, el cual es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. El DNA es una de las moléculas más importantes de la vida, el cual está estructurado y compuesto por bases llamados nucleótidos
que están agrupados y organizados en una secuencia específica para componer, para organizarse en genes. Esos genes son transcritos para producir la molécula ARN, que es una molécula más sencilla de una sola hebra, que luego se traduce para formar proteínas, que son macromoléculas que nos ayudan a cumplir funciones específicas en todos los seres vivos. Lo que ocurre cuando hay una mutación o un cambio en esa secuencia de bases del DNA es que se va a producir un RNA con un cambio y por lo tanto una proteína que va a generar un fenotipo distinto que puede desencadenar en enfermedad o en diferentes rasgos genéticos. Y esta es la base y el conocimiento que se tiene que entender para poder definir el alcance de este tipo de tecnologías que son específicas al DNA y que pueden generar cambios en esta molécula de la vida. Estas mutaciones en el DNA son llamados desórdenes genéticos y son causados espontáneamente o son heredados y pueden ocurrir en un gen, en cuyo caso son llamadas enfermedades monogénicas, o en varios genes, en cuyo caso también son llamadas enfermedades poligénicas. Hay otro tipo de desórdenes genéticos que no voy a discutir, que son los desórdenes cromosomales, que implican la molécula de DNA como un todo. En la parte derecha de la diapositiva lo que pueden ver es un ejemplo de algunas de las enfermedades que son causadas por un solo gen. Y esto es importante porque las regiones, desórdenes genéticos monogénicos son el principal foco de las tecnologías de edición genética. Y normalmente son enfermedades que son clasificadas como huérfanas o raras porque afectan al menos del 5% de la población. Para entender un poco acerca de la edición genética, también tenemos que discutir un poco lo que es terapia génica, porque son dos conceptos muy similares que se tienden a confundir. La terapia génica es básicamente la introducción del material genético, ya sea el gen, el DNA o el RNA que tiene una mutación o que causa una enfermedad, de manera que se proporciona la secuencia de DNA que se necesita para producir la proteína que hace falta y suplir la necesidad que se requiere. En el caso de la edición genética es remover, interrumpir, adicionar o corregir esa mutación, de manera que en edición genética se está cambiando la región que está mutada, mientras que en terapia génica se está supliendo o proporcionando la región que está dañada a manera de gen. Para darles una idea de la implicación de estas tecnologías a nivel industrial y la importancia que tienen en medicina, una terapia génica se cree que puede costar alrededor de $5 a $50.000, mientras que la terapia génica que ya está en el mercado puede llegar a costar incluso $420.000, lo cual resalta la importancia y la utilidad de la edición genética, la cual puede ser incluso mucho más económica y una alternativa muy válida para el tratamiento de enfermedades. En edición genética hay cuatro puntos que son importantes. El primero es las tecnologías de edición, porque como les comenté en principio, no solamente existe la que fue galardonada con el premio Nobel, pero muchas otras con diferentes ventajas y desventajas. También hay que tener en cuenta el enfoque de la edición, porque se puede hacer edición genética de diferentes maneras. El sistema de entrega, porque estas moléculas y esta tecnología tienen que ser empaquetadas en una caja para que puedan ser entregadas en las células específicas donde se quiere hacer la mutación. Y finalmente, el mecanismo de reparación del DNA, porque la edición genética genera un corte y por lo tanto genera una cicatriz que debe ser saneada. Entonces, en el resto de la presentación voy a ir por cada uno de los puntos. Las tecnologías de edición genética se basan en el principio en el que hay una proteína, la cual se llama nucleasa, que es capaz de cortar una molécula de DNA. Esas nucleasas son direccionadas a una región específica de la molécula de DNA y ahí es cuando se pueden clasificar en diferentes tecnologías. Sin finger nucleases usan sin finger
módulos que van a direccionar a una nucleasa a una región específica de DNA. TALENs utilizan lo que se llaman Transcript Activator-like Effector Regions que van a pegarse a la nucleasa para direccionarla a una región específica de DNA. Otra tecnología son las meganucleasas, que son proteínas muy grandes que tienen dos dominios, un dominio que es capaz de cortar el DNA y un dominio que es capaz de reconocer el DNA. En este caso es una tecnología que se basa en una sola molécula. Y el CRISPR-Cas9 System, que fue el galardonado por el Premio Nobel de Química este año, lo cual significa Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Que en este momento no es relevante y voy a explicar más a fondo en el siguiente capítulo. Como les comenté, el enfoque de esta edición genética es muy importante. Hay dos tipos de enfoque. El enfoque in vivo significa que la tecnología se administra directamente al paciente y esa tecnología se va a integrar en las células del paciente o las células del organismo biológico, llámese planta o bacteria o levadura. Para realizar la edición genética o la cirugía genética. El enfoque ex vivo está siendo usado en humanos y implica la capacidad que ahora tenemos de poder extraer células humanas, llámese por ejemplo células madre, realizar la edición o la modificación genética con las nucleasas usando los diferentes tipos de tecnologías que les describí. Multiplicar estas células y poderlas reinsertar en el paciente para tratar una enfermedad. Ya hay algunas drogas que están en el mercado, una de ellas es Kimia de Novartis, que se basa en una tecnología que se llama CAR T-cell therapy, que oscila más o menos entre 400 a 500 millones de a 500 mil dólares. Esto solamente para resaltar que el enfoque ex vivo involucra un proceso celular, pero también un proceso de edición genética, lo cual lo hace mucho más costoso. Lo siguiente es el sistema de entrega. Como les comenté, estas tecnologías están compuestas por diferentes componentes, la mayoría dos, una nucleasa y una región que direcciona la nucleasa al sitio que se quiere cortar. Y esta tecnología entonces tiene que ser empaquetada en una caja, por decirlo así, que va a a transportar la tecnología al lugar, al tejido o a las células que se quieren editar. Estas cajas están clasificadas en cajas que ya se han descrito antes en humanos o cajas que son si sintéticas. La primera parte la constituyen los Adeno-Associated Virus, Retrovirus, Lentovirus o ADV, que son virus que se han aislado de humanos y no causan enfermedad. Entonces lo que se hace es que se toman esos virus, se coge todo el paquete y se empaqueta la tecnología de edición genética para poder hacer una transferencia a al tejido, a las células que se quieren deleccionar. La segunda son moléculas sintéticas que prácticamente lo que hacen es empaquetar la tecnología para poderla transportar. El cuarto punto, quizás el más importante, es la corrección de ese corte que se genera en el DNA. Independientemente de la tecnología que se use, estas nucleasas van a generar una cicatriz que se tiene que curar. Hay dos estrategias y estas estrategias ocurren naturalmente en diferentes células de organismos vivos. El non-homologous enjoining implica que ese corte va a ser sellado por una unión natural de esas dos hebras que se generaron y eso genera diferentes errores. Pueden haber inserciones pequeñas o sustituciones que no se desean. La segunda parte tiene que ver con la capacidad que tenemos de proporcionar un DNA donante o homólogo a la región que se cortó, de manera que uno puede diseñar una estrategia en la que se integra una región deseada en ese corte que generó la tecnología de edición genética. Pero esta
Esta estrategia que usan las células para sanear ese corte también tiene ciertos errores y por lo tanto este es el paso más importante que también se tiene que evaluar y tener en cuenta para generar una edición genética correcta. Bueno, ahora les voy a hablar de las tecnologías de edición genética y cómo ha sido la historia y la evolución del interés y el desarrollo de ellas en diferentes campos científicos. Como les comenté, hay cuatro: Zinc finger nucleases, TALEM, CRISPR-Cas9 y meganucleasas. Y lo que pueden observar acá es el número de publicaciones a través de los años. Lo que quiero resaltar es el interés y los diferentes ensayos clínicos que empezaron para cada una de las tecnologías, para resaltar que la tecnología CRISPR-Cas9, la cual pueden ver en las barras rojas, es la que ha tenido mayor interés y mayor evolución a través de los años. Lo primero que quiero resaltar es que cuando se completó el proyecto del genoma humano, se reconoció por primera vez la cantidad y la representación de enfermedades monogénicas y poligénicas que se podían tratar con este tipo de tecnologías. Zinc finger nucleasas, las cuales están representadas en las barras amarillas, fueron las primeras que fueron probadas en células eucariotas. Sin embargo, se tardaron más de 8 años en ser testeadas primero en ensayos clínicos. Luego, en el 2008, por primera vez pudimos identificar que hay unos elementos que pueden servir como empaquetamiento de estas tecnologías para poderlas transportar y dirigir a un tipo de células específicas donde se quiere hacer la edición genética. Y eso es importante porque ya teniendo esta capacidad se pueden diseñar otro tipo de estrategias para targetear o para direccionar la tecnología en el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. Luego, en el 2018, 2011 y 2012, se desarrollaron y se publicaron diferentes artículos científicos describiendo la capacidad que tenía el CRISPR-Cas9 System de targetear DNA y de hacer cortes en la molécula de DNA y de publicaciones que también resaltaron la facilidad que tenemos de diseñar esta estrategia. Si siguen las barras rojas que corresponden a CRISPR-Cas9, se pueden dar cuenta que después de esas investigaciones el interés incrementó bastante y solo un año después de la publicación que dio paso al Premio Nobel de Química, ya la tecnología se estaba probando en células eucariotas y 3 años luego ya estaban en ensayos clínicos. La tecnología TALEN ha tenido también un progreso un poco más lento y en el año 2017 pudimos determinar por primera vez la capacidad que tenemos de usar estas tecnologías en el tratamiento de células extraídas de pacientes y la utilidad en humanos que tiene el empaquetamiento de estas tecnologías en estas partículas virales. Hay cuatro científicos que siempre se resaltan en el campo de CRISPR-Cas9, lo cual no significa que sean los únicos que han tenido contribuciones importantes. Dos de ellas son Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que fueron las que galardonadas del Premio Nobel de Química, las cuales publicaron el artículo en el año 2012. Y un año después, los científicos Fen Zhang y George Church pudieron por primera vez describir la capacidad que tenía esta tecnología de tener una aplicabilidad en células eucariotas. En esta tabla quiero resaltar algunas de las características de las cuatro tecnologías, porque independientemente de la capacidad que tienen, muchas tienen ventajas y desventajas y se pueden usar en diferentes campos. En el caso de Zinc finger nucleasas y TALEM, la tecnología es mucho más compleja y mucho más tortuosa para diseñar, mientras que el sistema CRISPR-Cas9 presenta la posibilidad y la ventaja de ser fácilmente diseñable, además de ser mucho más económica. El sistema de meganucleasas tiende a ser un poco más específico, sin embargo, es muy difícil de diseñar y tiene una capacidad de targetear diferentes genes muy reducida porque el diseño también es muy complicado. A nivel de la inmunogenicidad, es importante resaltar que todas estas tecnologías provienen de
células o de bacterias o organismos que pueden generar reacción inmunológica en células humanas, por ejemplo. Se ha detectado que sin finger nucleases, TALEN y meganucleasas no tienen inmunogenicidad o la inmunogenicidad es muy baja, y el sistema CRISPR-Cas, que proviene de una bacteria, sí puede tener la capacidad de generar una reacción inmunológica en animales. Sin embargo, una de las ventajas de CRISPR-Cas9 es que hay una lista muy larga de diferentes variantes de esa nucleasa que pueden hacer que la tecnología sea mucho más específica y que genere menos inmunogenicidad y tenga una capacidad de ser direccionada para el tratamiento de enfermedades que las otras tecnologías no han podido tratar, como por ejemplo enfermedades neuronales. Entonces, el sistema CRISPR-Cas9 se detectó inicialmente en células bacterianas, o el mecanismo por medio del cual se diseñó la tecnología es basado en el conocimiento que tenemos de lo que ocurre en bacterias. Hoy en día se sabe mucho más, pero aquí simplemente les quiero resumir que los virus afectan, como también afectan humanos, afectan bacterias. Y el sistema CRISPR-Cas9 tiene la capacidad, por medio de un proceso llamado adquisición, de reconocer y cortar fragmentos de material genético del virus y guardarlos en lo que se llama el CRISPR Array. De manera que si el virus en el futuro vuelve a infectar las células, el CRISPR Array va a ser producido y va a tener la capacidad de reconocer el material genético del virus para cortarlo y evitar la infección. Lo que hicieron las dos científicas o los grupos de las dos científicas que fueron galardonadas con el premio Nobel fue diseñar una herramienta mucho más sencilla basada en este conocimiento para poder direccionar la molécula Cas9 o la nucleasa a regiones específicas de DNA para generar un corte. Y como lo indiqué en el inicio de la presentación, se basa en una nucleasa Cas9 que se une a un guide RNA que va a direccionarla a una región para que sea reconocido y que el corte se genere y se pueda generar una edición precisa. Esta es básicamente cómo funciona la proteína Cas9, es la que ven en azul. El single guide RNA o guide RNA es el RNA guía que va a direccionar la Cas9 a la región específica donde se van a generar dos cortes en dos diferentes hebras de DNA. Otra cosa importante es que hasta el momento he hablado de edición genética de corte de DNA, pero ya hay diferentes variantes y se sabe que diferentes tipos de nucleasas pueden también cortar moléculas de RNA, lo cual implica que tiene una aplicabilidad mucho más amplia. Bueno, la tecnología CRISPR-Cas tiene diferentes aplicaciones y lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas es resaltar algunas de las más importantes y relevantes para el público de esta presentación. La tecnología ha demostrado ser útil en diferentes campos, desde el desarrollo de modelos animales hasta la modificación de plantas y el tratamiento de enfermedades genéticas, que es en lo que he basado la primera parte de la presentación. Sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad y el alcance que tienen estas tecnologías, ¿qué posibilidad hay de modificar ciertas regiones en el DNA para mejorar la especie humana? Los tardígrados son organismos extremófilos, los cuales representan un ejemplo muy importante de modificaciones o potenciales candidatos de genes que se pueden integrar o cambiar en la especie humana para poder generar humanos que, por ejemplo, son capaces de soportar condiciones extremas. Las tecnologías de edición genética se pueden aplicar a dos tipos celulares, a células somáticas o a las células de la línea germinal. Las células somáticas son las células de la sangre, del cerebro o de la piel, y cualquier modificación que se haga en ellas no se va a transmitir de generación en generación. Y tiene dos tipos de aplicaciones, en terapia y en el mejoramiento de la especie humana. En terapia pueden tener implicaciones en medicina para el tratamiento de diferentes enfermedades. Y en el enfoque del mejoramiento de la especie humana, se pueden adquirir o modificar diferentes características
para proporcionar ventajas competitivas a la especie humana. Esta parte es muy criticada y tiene implicaciones bioéticas que voy a discutir al final de la presentación. En la línea germinal son óvulos y esperma que se pueden modificar para cambiar diferentes características. Cuando se hacen cambios o ediciones genéticas en la línea germinal, significa que la información, cualquier cosa que se haga, va a pasar de generación en generación y tiene también dos tipos de aplicaciones, en terapia y en mejoramiento de la especie. En terapia podríamos entonces hablar de la posibilidad que podríamos tener de erradicar completamente enfermedades genéticas, mientras que en la mejora de la especie humana es importante resaltar que estos cambios no tienen nada que ver con enfermedad y lo que van a hacer es influenciar el futuro de nuestra especie por medio de la posibilidad de, por ejemplo, incluir o insertar características que antes no teníamos. La edición genética en células somáticas para el tratamiento de enfermedad es la estrategia más aceptada y la que ha mostrado utilidad en diferentes fases clínicas para el tratamiento de enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, desórdenes hematológicos y enfermedades del ojo. En cáncer, por ejemplo, hay diferentes ensayos clínicos en fase 2 para el tratamiento de melanoma, leucemia y cáncer de pulmón. En fase 2 también hay algunos medicamentos o estrategias para tratar enfermedades del ojo como Leber congenital amaurosis. En desórdenes hematológicos también se están probando en ensayos clínicos la tecnología CRISPR-Cas para el tratamiento de beta talasemia, sickle cell anemia y hemofilia. Y en desórdenes metabólicos hay ensayos clínicos en fase 2 para el tratamiento de enfermedades como mucopolisacaridosis. Es importante también resaltar que así como en bacterias, en humanos también se puede usar la estrategia CRISPR-Cas9 para el tratamiento de enfermedades virales como el HIV. Como lo mencioné antes, las tecnologías de edición genética en células somáticas o en la línea germinal para el mejoramiento de la especie humana tienen implicaciones éticas importantes que actualmente son motivo de discusión. En el momento no existen ensayos clínicos ni experimentos hablados abiertamente en los que se esté tratando de modificar secuencias específicas que promuevan o que nos ayuden a mejorar la especie humana. Sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad y el alcance que tiene esta tecnología, se podría incluso considerar en mejorar ciertas características para soportar diferentes condiciones en ambientes extremos como el espacio, condiciones como los campos de gravedad, aislamiento y confinamiento, entornos hostiles cerrados y radiación espacial. La foto que ven al lado derecho es de Scott Kelly, que fue el primer americano que gastó más de un año en el espacio con su equipo en un experimento en el que tomaban diferentes muestras para determinar cuáles son las implicaciones de gastar más de 6 meses expuesto a estas condiciones adversas. Lo que determinaron este y otros estudios es que hay diferentes efectos en la especie humana, como atrofia muscular, ralentización de funciones del sistema cardiovascular, trastornos de equilibrio del sueño, pérdida de masa corporal, cambios en el sistema inmunológico, entre otros. Lo más importante de entender es que no hay genes o regiones de DNA específicas que se puedan modificar para mejorar la resistencia a alguna de estas condiciones, pero varios genes o varias características que se podrían considerar para proporcionar una resistencia superior y generar lo que se llaman superhumanos. Como les comenté antes, este tema es muy discutido y en este momento no se tiene información y datos de las implicaciones que podría tener el conocimiento y la utilidad del sistema CRISPR-Cas9 para modificar humanos.
Hay otras aplicaciones, sin embargo, que son un poco más realistas y que no tienen que ver con el mejoramiento de la especie humana, pero el mejoramiento de todo lo que como especie usamos para sobrevivir en ambientes extremos o en condiciones en el espacio. CRISPR-Cas tiene múltiples aplicaciones en tecnologías alimentarias como la fabricación de productos lácteos, por ejemplo, que son resistentes a fagos. Como se sabe, los productos lácteos tienen probióticos que son bacterias y ellos son afectados por fagos. Ya se sabe que se pueden generar líneas de bacterias que son resistentes a esta infección, mejorando la producción y la calidad de los productos. En cuanto a levaduras, sabemos que las levaduras son importantes para la producción de diferentes cosas que se consumen en la vida diaria. Sin embargo, un ejemplo es la capacidad de transformar las levaduras para que disminuyan la síntesis de urea en el vino y así mejorar la calidad del producto. La investigación en plantas es muy importante porque esto puede resolver muchísimos problemas a nivel social en el planeta y se puede extrapolar a otras condiciones y en otros ambientes. Este es un ejemplo en el que se usó la tecnología CRISPR-Cas9 para generar plantas resistentes a diferentes plagas y hoy en día es una parte de la investigación de CRISPR-Cas9 que está bastante avanzada y tiene una aplicabilidad mucho más real y tangible para mejorar la calidad de vida humana. La ingeniería genética en tecnología alimentaria también permite la modificación de animales con rasgos genéticos superiores. En este orden de ideas se pueden modificar el cigoto tomando células de un donante femenino de animales para poder modificar y generar embriones y generaciones de animales que tienen características mejoradas. Y también se puede hacer edición de células madre espermatológicas para mejorar animales para que sean resistentes a plagas, para que tengan mayor producción muscular o mayor producción de carne, lo cual es importante en la industria alimenticia. En animales también hay un ejemplo en porcicultura de unos cerdos que fueron modificados con CRISPR-Cas9 que son resistentes a la infección de un virus. Esto es importante porque, como ya sabemos, hay muchas enfermedades que pueden ser transmitidas de animales a seres humanos y la utilidad de esta tecnología a ese nivel significa que también indirectamente va a mejorar la calidad de vida como especie. Finalmente, CRISPR-Cas9 también tiene aplicaciones en la eliminación de plagas y en la industria textil. En malaria sabemos que se puede hacer una adición y reemplazamiento de una secuencia específica genética en los mosquitos, que son los vectores del parásito que causa la malaria, conocido como Plasmodium falciparum. También sabemos que cuando estos mosquitos son modificados genéticamente y se aparean con mosquitos que no son modificados, se transmite una resistencia de casi el 99%, lo cual también tiene una implicación muy importante a nivel de la calidad de vida humana. Finalmente, otro ejemplo es la manipulación de DNA en cabras para hacer que tengan más producción de músculo y producción de lana para la industria textil. Estas tecnologías también tienen aplicaciones importantes en el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, virales, con el uso de proteínas variantes de Cas9 como Cas12, en el que, por ejemplo, se toman muestras de pacientes contaminados con un virus que tiene un material genético que puede ser detectado por la proteína Cas9 que corta una región y genera una señal que es visible. Como lo mencioné antes, todas las tecnologías de edición genética tienen implicaciones éticas importantes que se deben evaluar. Y aunque el sistema CRISPR-Cas9 ha representado una estrategia potencial con datos prometedores en medicina para el tratamiento de enfermedades, también representa diferentes preocupaciones bioéticas que se deben evaluar para potencializar la segura aplicación de la tecnología. Alguna de las preocupaciones es la especificidad, porque se sabe que puede ser cuestionable y que puede generar efectos secundarios cuando corta en regiones en las que no se desea tener un corte.
en cuanto a eficacia se ve, puede ver obstaculizada por la entrega de la maquinaria de edición de genes o por el empaquetamiento que se tiene que hacer de la tecnología para que pueda dirigirse a las células que se quieren deleccionar. En cuanto a inmunogenicidad, como les mencioné antes, este sistema proviene de bacterias, por lo tanto, cualquier modificación o cualquier parte de esta tecnología podría desarrollar una respuesta inmunológica que no se desea en el paciente. No se saben aún las implicaciones a largo plazo de todas estas tecnologías de edición genética. Se cree que en plantas y animales podría ser incluso más segura que en humanos. Y siguen habiendo preocupaciones éticas en torno a todo lo que tiene que ver con la adición de células de la línea germinal, en todo lo que tiene que ver con discusiones para modificar lo que somos como especie humana. También otro punto importante es que independientemente de la estrategia que se escoja o el gen que se quiera deleccionar, podrían haber variaciones entre pacientes. Luego lo que se testea en ensayos clínicos en una cohorte de pacientes puede que no sea aplicada a una población mucho más grande con diferente, con características mucho más variables. Y finalmente sabemos que podrían haber efectos negativos que se aceleren debido a estos tratamientos con tecnologías de edición genética o resultados secundarios que no se han considerado. Esto es simplemente para exponer, no sé si saben, un escándalo que hubo de la utilidad del sistema CRISPR-Cas9 en la línea germinal de unas niñas que fueron modificadas para poder ser resistentes al virus del HIV, lo cual fue bastante criticado hasta el momento es uno de los únicos estudios clínicos que han sido utilizados en líneas germinales y que han dado origen a vida humana modificada. Finalmente, quiero resaltar que el sistema CRISPR-Cas9 básicamente está en todos los campos y indirecta o directamente todos hemos estado expuestos a ellos. Entonces, me alegra mucho haber tenido la oportunidad de presentar y espero que tengan bastantes preguntas y que podamos discutir cualquier inquietud que tengan acerca de la implicación que tiene esta tecnología en la humanidad y en el futuro de nuestra especie. Gracias. Bien, agradecemos entonces a la doctora Lina su participación de hoy. Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado esta charla, hayan aprendido, se hayan informado sobre este tipo de temas que consideramos también importantes y relevantes en AGDA. A aquellos que quieran participar en la sesión de preguntas, los invitamos a continuación de la charla, siguiendo los enlaces que se han compartido en los chats de las plataformas virtuales, a unirse a esta sesión para participar con la doctora Lina en la discusión y en la ampliación de este tema. Quiero anunciarles también que esta es la última conferencia de AGDA, es la última conferencia de este año. Realmente en AGDA, como en muchas cosas de esta pandemia, tuvimos que reinventarnos. Nuestra última conferencia presencial en el Planetario de Bogotá fue una semana antes de la cuarentena. Y antes de un mes estábamos de regreso en las plataformas virtuales y hemos mantenido ese programa ininterrumpidamente cada semana, cada sábado hasta el día de hoy. En este sentido, quiero agradecer a los socios de AGDA que participaron ya fuera con sus conferencias, con sus ideas, con sus aportes para mantener este espacio virtual. Quiero resaltar especialmente el trabajo de nuestro socio, el ingeniero Duber Aguilar, quien fue esencial en la grabación, en la edición, en el montaje de los videos, en toda la parte tecnológica. Sin él no habría sido posible mantener este programa virtual. Quiero igualmente agradecer a todos aquellos conferencistas invitados que a lo largo del año nos ofrecieron sus conocimientos, sus charlas, que fueron muy relevantes y muy importantes para nosotros. A todos aquellos que no hayan podido ver alguna charla o que quieran repetirla, les recordamos que en el canal de YouTube de AGDA están todas las charlas
que hemos realizado este año y otras que ya habíamos subido desde antes. Y ustedes pueden allí tener acceso a ellas si quieren volver a verlas. Aprovechamos pues esta última conferencia para agradecerles también a ustedes, que son nuestro público, nuestros seguidores, por habernos acompañado, por haber participado en las sesiones de preguntas y a todos desearles unas felices fiestas de fin de año y un 2021 en el que genera un nuevo año en el cual siempre deseamos cielos estrellados y claros. En esta oportunidad también se los deseamos, pero especialmente les deseamos a todos mucha salud, que es lo más importante, paz, tranquilidad. Y esperamos que, como lo muestra esta gráfica, el 2021 aplaste la pandemia del virus y será indudablemente con técnicas como las que vimos hoy, con técnicas relacionadas con generación de vacunas, con nuevas medicinas, con nuevos tratamientos, que podremos lograr esto. Es más, creo que uno de los mayores logros del año 2020, que no tiene antecedentes en la historia, va a ser la generación de vacunas en un tiempo récord, como las que ya están empezando a salir y empezando a usarse para dominar la pandemia. Y es que estamos convencidos en AGDA que es solo con ciencia, tecnología e innovación como podemos encontrar respuestas que nos lleven hacia el futuro. Y es por ello que nuestra misión es divulgar este tipo de conocimientos, especialmente los relacionados con la astronomía y sus ciencias afines. Los esperamos entonces en el 2021, más o menos en un mes. Debemos estar reiniciando nuestro programa académico. Estén pendientes de nuestras redes sociales para enterarse de nuestro programa del 2021. Quiero contarles como presidente de AGDA que también estamos en contactos con el Planetario de Bogotá para explorar la posibilidad de retornar a nuestras conferencias presenciales en el escenario del Planetario. Claro que esto dependerá de cómo se desarrollen las cosas, pero esperamos poder también retornar a este tipo de espacios. Les agradezco nuevamente a todos, les mando un abrazo a todas aquellas personas que han participado en nuestros programas. Y los esperamos en el 2021 a seguir en esta aventura de divulgación de la ciencia, de la astronomía, en tanto presencial como virtualmente. Muchas gracias y buen día para todos.